Puerto Rico gana. Y con ustedes, el animador más querido de todo Puerto Rico, Alex DJ. Viene, muchachos. Vamos arriba. Está maestro. Diablo, se quedó pegado el gallo. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, muchachos, todo el mundo! La vida buena dice mucha cosa. Que hoy es viernes, Jensi, que hoy es viernes. Feli, vamos a bailar rápido, viene, vamos a bailar rápido, que el cuerpo lo sabe. ¡Ave María! ¡Ave María! Ahí, señores, todo el mundo bailando en la casa, que hoy es viernes, viene ahí. Apampichado ahí, ¡huepa! ¡Estamos en vivo! ¡Ave María! ¡Toma, maestro! Momento. ¿Quién me presentó? Hubo una voz de mujer ahí. A mí nunca me habían presentado. Déjame ver quién es. Déjame ver para allá, voy para allá. Ahí, pero ¿qué hace ahí, linda? ¡Linda! Mira, linda está apretadita, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. ¡Epa, linda! Eso es, linda. Que está con nosotros aquí en Tele. Eso es, linda, quédate ahí. Hoy cobra doble, linda. Bueno, señoras y señores, Adolfo, hoy, míralos ahí. Lo que todo Puerto Rico está esperando. Lo prometido es deuda. Ay, 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 ay. Benjamín, buenas noches. Espero que estés bien. ¿Le diste a las pesas hoy o descansaste? Descansaste. Señoras y señores, hoy en el Grandote, la semana pasada, Benjamín estuvo a punto de sacarle los dos pies a Finito. Lamentablemente, Finito dejó el pie adentro por un poquito y las reglas son que tiene que sacar los dos pies del cuadro. Fuera del cuadro, se lleva los dos pies, se lleva. Y hoy, Benjamín, hay 2,000 pesos. ¿Estás preparado? Claro que sí. Finito, ¿estás preparado? Siempre, Rel. Esto, señoras y señores, usted no se puede perder esto porque vienen a sacar a Finito. Uy. Esto no se lo puede perder. Uy, uy, uy. Y trajo los guantes y trajo las botas de trabajar de oficial. Ay, 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 ay. Además, mire, hoy vengo por la planta eléctrica. Bien, vengo con el juego de PlayStation 5 para los niños. Además, conoceremos quién va por la final por el carro. Hoy también, la final por el carro. Uno de ellos ya pasa el lunes y se va el carro. El que gane hoy va el lunes y se acabó esto. Además, vienen los del Open Talent Show en un mano a mano. Usted no se puede perder este programa de hoy que está imparable, señoras y señores. Nada, Finito, no se dale retiren. Por ahí, que les toque en breve. Benjamín, suerte. Dale por ahí. Buena suerte a los dos. Anda. Todos pendientes. Anda. Se tiene que quedar ahí porque yo quiero ver esto. Está todo el mundo pendiente. Y ya estamos listos, preparados. Ya estamos ready. Nos vamos con nuestra buena gente de McDonald's, el Memory. Estamos preparados, mira, con nuestra buena gente de McDonald's, el Memory con sabor. Mira, ya tienes tus planes para el fin de semana. Tienes la neverita, el barbecue, y si te digo que podrías ganar esto y más con tan solo descargar una aplicación en tu teléfono. Solo descarga la aplicación McDonald's Latinoamérica. Mira, te registras y estarás participando. Descárgala en tu celular, el de tus hijos, de tu mamá, el del vecino, y así tendrás más oportunidad de ganar. Aprovecha que tienes hasta el 17 de agosto para participar. Y recuerda, descarga McDonald's Latinoamérica. Ya yo estoy preparado. Mire, yo necesito en su casa. Nosotros, todo el mundo, jugamos Memory en algún momento dado.
Yo necesito que ahora nuestro director enfoque toda la pantalla por ahí. Y esto es un memory gigante. Mire todos los productos que tiene McDonald's y todos los productos que estamos regalando en el concurso. La participante o el participante que viene hoy tiene que parear uno con otro. Un ejemplo, hoy las papitas están aquí. Vamos a buscar las papitas, mira. Pues tiene que parear, saber que las papitas están aquí y las papitas están aquí. Si ya mismito yo le, cuando viremos los círculos, él me dice, este número con este número, por cada pareo que haga le voy a dar $40. El McFlurry con el McFlurry, el Big Mac con el Big Mac, el vasito con el... todo. Si usted lo parea, le vamos a dar $40 por cada uno. Pero yo quiero que ahora en su casa usted juegue con nosotros. Yo quiero que adivine, a ver si lo, si usted mismo lo aprende. Ahí, todo el mundo, mire, míralo ahí. Memorícelo, memorícelo. Vamos a ver. Ahí está. Miren bien, miren bien. Miren bien, ahí está. Y ya viene por el participante. Venga para acá el participante. Ah, es una participante. Venga para acá, Ana, que la teníamos allá guardadita. Ana, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico Gana. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? Carolina. ¿De Carolina? ¿Con quién anda por ahí? Con mi hijo. ¿Con tu nene? ¿Cuántos años tiene el chico? 15. 15 años, muy bien. Oye, Ana, yo le voy a dar 10 segundos para que usted mire a la parte de atrás de nosotros y usted trate de parear todo lo que hay ahí. Usted va a tener después 6 oportunidades y por cada pareo que haga le voy a dar $40. ¿Está bien? Bien. ¿Está preparada, Ana? Sí. 10 segundos mirando ya. Adelante, Ana. Juegue en su casa. Tiempo, Ana, venga para acá conmigo. Mire, Ana, vio más o menos, ¿verdad? Ahora los muchachos están mirando los círculos del memory y usted me va a decir el 3 con el 7 o el 1 con el 5, el que usted entienda. ¿Más o menos lo vio? ¿Le tiró una foto? ¿Le tiró una foto? ¿O regular? Una foto mental. Sí, una foto mental. ¿Preparada, Ana? Sí. Ok, venga para acá al ladito mío. Por los primeros $40, ¿qué número con qué número, Ana? El 1 con el 9. El 1 con el 9. Con el 9, míralo ahí. ¡Tiene 40 ya! ¡Es McFlurry! McFlurry con McFlurry, vamos bien. Ana, ¿cuál con cuál? 11 con el 12. El 11 con el 12, Pepe. 11. ¡Sí! ¡Los vasos Yeti! Lleva dos. Tiene 80 ya. Oye, va muy rápido, Ana. Analízalo con calma. El 2 con el 16. El 2 con el 16. El iPad y no, allá no. No, míralo de nuevo. Pero ya sabes dónde están las cosas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál con cuál, Ana? El 3 con el 16. El 3 con el 16. El 3. ¡Sí! Ya tiene 120. Le quedan dos oportunidades más. ¿Cuál con cuál, Ana? El 13. El 13. ¿Qué abajo? Ajá. Con el 7. No, lo miramos de nuevo. Le queda una oportunidad más. Hasta ahora tiene $120. El 6. Con el 13. Con el 13. ¡Sí! Eso es, Ana. $160. Muchas felicidades, Ana. Se acabó esto. Se llevó 160. ¡Qué bueno! Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Oye, Ana, quédate aquí conmigo. Mira, ven para acá, Ana. Ven para acá. Porque ya mismito viene por ahí el grandote. Ellos se están preparando allá atrás. Hay $2,000. ¿Tú quieres ver esto, verdad? Sí, yo también. Sí. Esto está bien interesante. Ya me invito. Así que, Ana, te invito a que pases por allí. Muchas felicidades. ¿Qué pasó, productor? Estoy preocupado. Se va el PlayStation 5, que está todo muy lindo, pero después tengo que salir a buscar otro y no se consigue. Pues mire, nuestros amigos...
han llamado tantos niños de tantas edades que nosotros hemos dividido, y esto lo hacemos porque queremos regalar. Si no seguíamos con un solo juego, pero hemos hecho varios juegos. Y ahora este juego que estamos jugando de hoy es de 14 a 20 años. A 20 años. Por el PlayStation 5. El domingo es la final de los niños. Un nene se lleva el scooter. Sí. Este que vamos a jugar hoy es de 14 a 20 años por un PlayStation 5. Y el domingo vienen los nenes pequeños. Mira, la semana que viene, el domingo se llevan el scooter. El scooter. El lunes el carro. El carro. El miércoles los 10.000. Los 10.000. Ya mismo te digo, jueves y viernes. Mira, Adolfo, y ya están preparados los niños de hoy. Señoras y señores, estamos listos. Nos vamos con el más buscado. Ya tengo por aquí los niños preparados. Orlando, al micrófono, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Orlando? Cagua. De Cagua. ¿Usted quiere el PlayStation 5? Obvio. Obvio, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno que está con nosotros. Denzel, ¿cómo está? Estoy muy bien. Mira, ¿cuántos años tú tienes, Denzel? 15. 15 años. Y cuando supiste que iba por el PlayStation, ¿se apuntó rápido? Cacho, sí. Es que no aparece, ¿verdad? No hay todavía en ningún lado. Lo hemos tratado de conseguir y no hay. Muy verdad, ni comprándolo. Así que, pero está aquí para uno de ustedes. Ricardo, ¿cómo está? Bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años también. Oye, Ricardo, ese PlayStation 5, ¿usted tiene hermanito o es usted solo? Yo solo. O sea que es para usted. Yes, sir. Muy bien, qué bueno. Y entonces tengo acá a Jorge. Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Bien. ¿Y cuántos años tú tienes? 15. 15 años. ¿Con quién andas por ahí hoy? Con mi mamá. ¿Con tu papá? Con mi mamá. Ah, con tu mamá. Sí. Perfecto. Mira, chicos, el más buscado, el PlayStation 5. Yo tengo tres categorías. Voy a preguntarle tres veces a cada uno con diferentes categorías. Ahora, en la tercera etapa, en la tercera pregunta, el que más tenga correctas es el que pasa por el PlayStation en una próxima ronda. Si hay un empate en la tercera pregunta, pues seguimos desempatando, ¿ok? Buena suerte, Orlando, Denzel, Ricardo y Jorge. El más buscado, el PlayStation 5. Ay, muchachos, buena suerte. Orlando, empiezo con usted que está en el número uno. Orlando, comenzamos. Buena suerte a los cuatro. Nos vamos con el tema y es tecnología. Eso que estamos buscando, nos vamos con tecnología. Número uno. ¿A qué se conocía con el nombre de Encarta? A, un virus. B, una enciclopedia multimedia. B, compartición de archivos. B. B. Una enciclopedia multimedia, y eso es correcto. Muy bien. Ahí están los. ¿Quién anda con usted, Orlando? Mi familia. Ahí está la familia, ahí está la familia, ahí. Eso es. Saludos. Están emocionados ahí. Bueno, vamos con Denzel. Denzel, para ti, ¿qué significa la letra S de la sigla USB que designa el dispositivo de comunicación entre computadora y periféricos? A, service. B, storage. C, serial. B. B, storage. Y eso es incorrecto. Pero tranquilo, dense que estamos empezando. Próxima, para usted, Ricardo, el número 3. En un teclado de computadora convencional, ¿qué letra está entre la U y la O? A, letra I. La B es la letra L. O la C, la letra K. Ricardo. A. La A. Y eso es correcto. Próxima para usted, Jorge. ¿Cómo se bautizó a la primera red de computadoras que marcó el origen de la internet? A, Mediacom. B, Cox. C, ARPANET. La A. Silencio total en el estudio. La A. La A. Y eso es incorrecto. ARPANET. Necesito que en el estudio haya silencio, por favor. Si no, tengo que brincar la pregunta para todos, ¿ok?
Seguimos. Y como quiera, estaba incorrecta la que dijeron. Así que no. Próxima. Nos vamos con las capitales. Número uno, Orlando. Capitales. ¿Cuál es la capital de Surinam? A, Albina. B, Paramaribo. C, Moengo. A. A, Albina. Eso es incorrecto. Próxima, Denzel. ¿Cuál es la capital de Yemen? A, Taiz. B, Sana. C, Sada. C. C. Y eso es incorrecto. Próxima, Ricardo. Número 3. ¿Cuál es la capital de Afganistán? A, Kunduz. B, Kandahar. Y C, Kabul. C. C, Kabul. Eso es correcto. Jorge, vas tú, papá. Número 4. ¿Cuál es la capital de Sudán del Sur? A, Malacal. B, Yuba. C, Uwail. B, Yuba. B, Yuba. Y eso es correcto. Próxima categoría. Nos vamos con arte. Orlando, ¿cuál es la obra artística mexicana más grande? A, monolito. D, Tlatelolco. B, baile en Tehuantepec. C, el desembrado. Tan fácil esos nombres, el diantre. La C. La C. El desembrado. Y eso es incorrecto. Era la número A. Y no te digo el nombre porque está bien difícil. Próxima, nos vamos con Denzel. Pero era la A. Chacho. Denzel, ¿cuántas pinturas se conocen de Da Vinci? A, menos de 5. B, entre 10 a 15. C, más de 15. B. B. Entre 10 a 15, y eso es incorrecto. Era la C, más de 15. Próximo, Ricardo. ¿Quién es Hokusai? A, pintor y grabador. B, cineasta y director. C, un músico. A. A, pintor y grabador. Eso es correcto. Jorge, vas tú, papá. ¿Cuáles fueron los modelos de Miguel Ángel? A, mujeres. B, hombres. C, animales. A, mujeres. A, mujeres. Incorrecto. Eran hombres. Definitivamente. Número 3. Dos pasos al frente. Ricardo, usted pasa a la final por el PlayStation 5. Quiero que le dé un fuerte aplauso a los cuatro. Como quiera que tenemos unos regalitos para ustedes. Se van para Trampoline Park. Todos ganan. Pero Ricardo pasa por el PlayStation 5. Muchas felicidades, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Ricardo pasa por el PlayStation 5. Y ahora sí, maestro. $2,000. Nos fuimos con Finito, maestro. Benjamín, al micrófono. ¿Cómo está, dímelo, Benjamín? Dímelo. Benjamín, vamos a estar bien claro con las instrucciones. Tiene que sacar los dos pies de Finito del cuadro. Finito, haz una demostración, por favor, para estar claro. Finito no puede tener ni medio pie por dentro ni tocando nuestra línea. Ok, Quique, pégale la cámara. Ok, si Finito saca el pie así, que esté fuera del cuadro, de esa línea
se gana los 2,000 pesos. ¿Cómo no se lo gana, Finito? Si lo tira adentro, fácil. Si tiene adentro el pie o la mitad del pie o un cantito del pie adentro, no se lo gana. $2,000 en juego. Y es derecho. Derecho para el... ahí, muy bien. Señoras y señores, estuvimos esperando toda la semana. 10 segundos para sacarle los dos pies a Finito. Buena suerte. Ya. $2,000 en juego. 10 segundos. 8. ¿O no? 7. Finito se ve más fuerte. 5, tiene que sacar 4, los dos pies. 3. 2. 2. 1. Tiempo. 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 No. No lo pudo sacar los dos pies. Benjamín, ve al micrófono, Benjamín. Dime, vale. ¿Cómo sentiste hoy a Finito? ¿Más fuerte? Está fuerte. Y Benjamín trajo los guantes y trajo las botas de la... Benjamín. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Benjamín porque lo hizo súper bien. Gracias, Benjamín. Gracias por haber estado con nosotros. Pero no se pudieron sacar los dos pies de Finito. Yo voy a una pausa. Vengo por ahí con ya la... Esto se va el carro. Se va el carro. Pendiente, el que gane hoy ya va por el carro el lunes y el Open Talent Show. Estamos en vivo. Vengo ya. Dos, uno. Tiempo. No pudo ser. No pudo ser. ¡Tiempo!